creo que provincia en España con tantos pueblos abandonados. En toda España y en Europa no lo sé, pero no sé si habrá algún lugar con tantos lugares abandonados como hay aquí en Huesca. La verdad es que es tanto patrimonio cultural, tanto trabajo. Los pueblos pues son bastante antiguos y este pues, es un pueblo que tendrá varios cientos de años de historia. Yo creo que igual puede llegar hasta los 1000 años, ¿no?, de historia, ¿no? Aquí la guerra española pegó fuerte un tiempo, entonces ya eso fue también un golpe bastante fuerte para muchos sitios, ¿no? A finales de los años, mediados de los años 60, se produjo ya el definitivo abandono de muchos pueblos aquí en esta zona del Alto Aragón, ¿no? Y este fue uno de ellos. Entonces algunos pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado. Entonces este pueblo es un pueblo de propiedad pública. No sé exactamente cómo encontraron este pueblo. Esto se empezó en el 86. Cuando se vino aquí, pues intentar volver a un tipo de vida, pues bueno, más cerca de la naturaleza, más cerca de ciertos valores que en este mundo urbano pues estaban perdiendo, ¿no? Bueno, yo cuando me fui de Barcelona ya buscaba una vida, pues eso, más pequeñita, todo más pequeñito, más manejable. La idea es que el pueblo está cedido pues para su reconstrucción. En estos tiempos más me parece que todo lo que sea recuperar autonomía, independencia, pues a mí me parece que eso es ganar, ¿no?, en calidad de vida y aportar algo al mundo que es necesario, ¿no? Nosotros de momento estamos como en un periodo de 6 meses de prueba y en teoría pues supongo que tenemos que decidir si apostamos por reconstruir una de las ruinas que quedan. Yo pienso que es una de las cosas más bonitas que un hombre puede hacer, su casa, ¿no? Antes normalmente casi todo el mundo se la tenía que hacer. Vivir en la casa que tú has construido, yo creo que es una sensación diferente. Aunque en este caso casi es más reconstruido, ¿no? Aquí a veces tienes que empezar tirando. O sea, a veces yo digo que es mejor casi que esté todo en el suelo que tener que empezar a tirar, porque igual hay muros torcidos o... Pero bueno, eso también es interesante porque te sitúa en la casa y cómo era y cómo se hacía, ¿no? Eso es lo que te decía, que se aprende mucho también cuando estás desescombrando de cómo se construía, ¿no? Y todo ese mundo también me ha gustado. Sobre todo aprender un poco de lo que era la arquitectura popular, ¿no? Antes era una suprema adaptación al medio, ¿no? Porque solo construían con lo que tenían aquí. O sea, piedra, madera, con lo que sacaban de aquí, y el tejado, pues ya ves que era también de piedra, de lajas. Este está hecho como se hacía antes. La tabla, lo que le llamaban la tasca, que son trozos de suelo. Tú lo sacas con la azada, unos cepellones así, y eso es lo que hace la base de la losa. Y ves ahí, ¿no?, cómo está. Lo que tienes es eso, que pesan mucho los tejados. Y aquí por eso las casas a veces cuando se abandonaban, pues enseguida se hundían, con el peso que tenía, pues enseguida se venían abajo, ¿no? La arquitectura ha cambiado mucho. Pues claro, la gente al final en estos pueblos pues ha utilizado otros materiales, claro. Pero vamos, yo he hecho cosas como hacían antes, incluso pues muchos muros también, estos muros que son con mortero, también hemos hecho pues luego con muros sin mortero, ¿no? Lo que se dice la construcción en seco, ¿no? Y la piedra pues está aquí, porque ahora también hacemos mucho pues con ladrillo y luego piedra, el interior lo haces con ladrillo, el exterior lo haces pues con mucha menos piedra, o sea que está bien todo, pero bueno, también pues te adaptas un poco a los tiempos. Aunque hay zonas que yo he hecho también pues como se hacía antes, con doble muro de piedra, ¿no?, y cómo se construía, vamos. No era solo vivir en el campo, vivir en la naturaleza, sino también lo que es más difícil, vivir de lo que te da la naturaleza, lo que te da el campo. Eso es mucho más difícil.
estamos en ello. No, yo aún no lo he conseguido. Lo intento y ahí estamos, pues intentando ahora mismo, después de bastantes años, pues intentando meter animales y seguir con el campo, intentando vivir de lo que nos pueda ofrecer Ibor. Pero claro, eso es la asignatura pendiente, eso es lo más difícil. Intentar recuperar una economía rural, y más en estos tiempos, es muy difícil. La vida aquí pues era dura. No vamos a tampoco a pensar que estos sitios eran el paraíso. Si se fueron es porque esto era muy, muy duro, ¿no?, en aquellos tiempos. Era duro, pero bueno, pero ahora también es duro. O sea, que no es que, tampoco es que regalen nada. Tampoco es que sea el paraíso lo que nos ha brindado la evolución y el progreso, ¿no? Todo también cuesta mucho esfuerzo, mucho, hay que vender mucho de nosotros mismos para tirar hacia adelante, ¿no? Y, o sea, yo si tuviera que elegir, yo siempre me quedo con aquello, ¿no? Aquí eran dueños de su vida, ¿no?, de lo que producían, de su alimentación, de su higiene, de, bueno, de, no sé, de su vida, ¿no?, en cierta manera. Eran independientes, ¿no? Aunque se hundiera el mundo, aquí en Ibor, pues iban a seguir viviendo de la misma manera prácticamente, ¿no? Hay que reconocer que antes tenían gusto, ¿no?, a la hora de buscar los sitios para... A una sabiduría, ¿no?, para encontrar los sitios, ¿no? Un instinto, ahora igual eso se ha perdido, ¿no? Ahora la gente construye, pues, a veces, muchas veces donde no se debe. Que luego vienen los ríos y se lo lleven, o viene el mar y lo arrastra todo, porque igual se ha perdido esa sabiduría tradicional, ¿no?, de saber cuáles son los ciclos de la naturaleza, ¿no? Ahora, como vivimos de alguna manera de espaldas a la naturaleza, pues hay muchas cosas que ignoramos, ¿no? Que antes el hombre se ha aprendido mucho es por esa capacidad de observación, ¿no? Para observar hay que estar quieto, esa capacidad de estar quieto y vas viendo, no sé, te vas fijando en cosas que en esta sociedad pues eso no se lleva, ¿no? Es un continuo movimiento y ir aquí, ir allá y no parar, y eso frena el conocimiento, ¿no? Para tener conocimiento hay que parar, hay que observar, hay que meditar. Y eso en estos tiempos, en este mundo, pues no se hace mucho, ¿no? Yo he hecho, vamos, pienso que se ha perdido muchísimo, ¿no? Esa capacidad de observar la naturaleza y de aprender de ella, claro. Este pueblo yo creo que dentro de poco ya no sé si va a quedar mucha cosa que reconstruir. Ya. Somos mucha gente, tengo 60 personas, uf. Yo aprecio ese estilo de vida de pleno contacto con la naturaleza, me gusta estar en la calle, me gusta realizar trabajos siempre de exterior, de leña, de pastoreos o de construcción, siempre me tira eso, ¿no? El trabajo manual con mis manos. Y me parece que es un sitio que me aporta cosas. Estos suelos mismos, estos suelos antiguos, suelos, vamos, un poco muestras, ¿no? A mí todo eso me apasiona y siempre que tengo que descubrir algo, pues me gusta, ¿no? Todo lo que es lo antiguo me interesa. Porque aprendo. En contraposición a este mundo que nos toca vivir tan acelerado y tanto con prisas y todo con... Sí, la verdad es que yo creo que es necesario parar un poco la carrera está hacia no sabe uno dónde, porque pararse, pensar y reflexionar, pero claro, este mundo está montado precisamente para, igual precisamente para lo contrario, ¿no? Para que no paremos, para que no pensemos, para que no reflexionemos y que nos metamos en la dinámica esta del día a día, de producir, de... porque bueno... A mí me parece que todo lo que sea volver al campo, a la naturaleza, pasa, es eso, ¿no? También intentar frenar un tren de vida, ¿no?